gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque la verdad yo estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Oigan, el día de hoy les traigo un video un poquitín diferente al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo preguntas de cultura general a los estudiantes del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Y al mismo tiempo también les vamos a estar preguntando cosas de cultura popular, que todos vamos a saber qué es y cómo se llama el papá de Luis Miguel, tres canciones de reggaetón. Vamos a ver qué tal nos contestan y espero que se vayan a reír. El video del día de hoy lo estoy grabando para una clase, entonces van a ver que van a estar saliendo más compañeros con nosotros. Pero no se preocupen, me dieron la autorización todos para poder subir el video al canal. Así que pues bueno, ¡vamos a empezar! Hola, ¿me puedes decir cuáles son tres canciones de reggaetón? Tres canciones de reggaetón son Me Niego, Dura. Mira cómo la tengo dura por ti. Y... verga. Y Farsante. ¿Y tres propuestas de candidatos a la ciencia? ¿Cuál candidato? Favorito. El ingreso básico universal de Anaya. Paneles solares en las casas y iPads para todos los jóvenes. Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Va a valer mal. ¿Puedo decir los nombres de los continentes? Sí, Malasia, Europa, América. África y Oceanía. ¿Ya puedo decir el nombre de tres canciones de reggaetón? ¿Reggaetón? Otra. Rompe, Baila Morena, La Gasolina. Ok, ¿me puedes decir el nombre de tres canciones de reggaetón? De reggaetón a, no sé, Tumba la Casa Mami. Tumba la Casa Mami. Canción de reggaetón, no sé, Duro, de Daddy Yankee. Y otra. Algo de una de Ozuna. No sé. ¿Tres propuestas de alguno de los candidatos a la presidencia? Pues propuestas en sí no me las sé, pero he escuchado dos que tres del Bronco, que no sé, es eliminar como, iba a decir, el de mochar las manos, pero no. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así. Pero en sí propuestas no, más que nada de Anaya, que dice implementar como la economía en México, también el disminuir la gasolina, pero estoy muy, muy mal informado ahorita de la política. ¿Cuál es el nombre del papá de Luis Miguel? No, desconozco. ¡Vicky! ¡Niño, espabilada, mira cuál es! ¿Y cuáles son los cinco continentes y cuáles son? América, África. América es uno, África es otro. Asia, Europa y Australia. Perfecto, gracias, mole. ¿Me puedes decir tres canciones de reggaetón? La de Reggaetón Lento, Felices los Cuatro y Bella. ¿Y ahora me puedes decir tres propuestas de la presidencia? Que el Bronco quiere aumentar 350 pesos el salario mínimo, la de mocharle la mano y que AMLO tiene nuevos programas y beneficios para las mujeres embarazadas a corta edad. ¿Tres propuestas de los candidatos a la presidencia de México? Pues AMLO quiere hacer una refinería, Anaya quiere regalar iPads. Básicamente MIT quiere el sistema penal único. ¿Tres propuestas de los candidatos, de cualquier candidato a la presidencia? Sí, por ejemplo, Anaya quiere quitar los impuestos de... ¿cómo se llamó? Bueno, sí. Quieren, por ejemplo, AMLO quiere quitar toda la... empezar desde cero. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente indignante. Ok, ahora, ¿cómo se llama el papá de Luis Miguel, sabes? Ah, sí, Luisito Rey. No, en chinga la contestó esta así rapidísimo. No, sí. ¿Cuántos continentes hay y cuáles son? Son cinco continentes, es América, Europa, Asia, Oceanía y África. ¿Puedes decir cuál es el nombre del papá de Luis Miguel? No me lo sé, la verdad. ¿Cuál es el nombre del papá de Luis Miguel? Luisito Rey. Okay, ahora dime tres propuestas de cualquier candidato. Ni puta idea. Soy honesto, ni puta idea. Bueno, gente, ya hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si se rieron, por favor, compartan para que la gente vea el nivel de cultura que tienen los estudiantes del TEC de Monterrey. Ya saben que también si les gustó le tienen que dar like y suscribirse. Y también activar la campanita de notificaciones. Ya saben que les mando un besote en el ombligo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y ya, se acabó.